Él es Cristiano Ronaldo. Si no sabes quién es, no perteneces a estar en este video. Por favor, busca ayuda y analízalo bien. Pero si sí sabes quién es, bienvenido. Futbolista, empresario, modelo, padre, figura pública, ídolo. Literalmente lo tiene y ha hecho prácticamente todo. Excepto tal vez ser astronauta. Cristiano no ha ido al espacio. Todavía. Te guste o no te guste Cristiano, creas que Messi es mejor o peor, es innegable todo lo que ha conseguido dentro y fuera de las canchas. Es por eso que hoy quiero ponerme el reto de ver qué tan fácil o difícil es un día en los zapatos de Cristiano Ronaldo. En un día normal, fuera de las canchas, fuera del entrenamiento, dentro del equipo, así es la vida de Cristiano. Tiene una vida muy estricta, muy dedicada, muy específica y definitivamente no muchas personas podrían hacerlo. Hoy voy a probarla. Estas son las reglas. Número 1, tengo que hacer todas y cada una de sus actividades, aunque no pueda, tengo que intentarlo por el tiempo que Cristiano determina. Número 2, está prohibido hacer algo que Cristiano no haría. Esto incluye tomar Coca-Cola. Algo que hay que mencionar es que en su rutina diaria casi no entrena fútbol. Eso lo deja para la temporada. Y aunque lo hiciera, créanme que no querrían verme jugar fútbol. Dicho eso, este es un día como Cristiano Ronaldo. Definitivamente no estoy listo para esto. Como pueden ver, no empezamos con el pie derecho. Y para Cristiano, el pie derecho es muy importante. Perdón. Ok. Ok, lo primero que Cristiano hace es que se levanta a las 6 a.m. Eso ya lo hicimos. Lo segundo que hace es que se hidrata y estira. Listo. Después de estirar, Cristiano hace su primer entrenamiento. Es un entrenamiento de resistencia. Voy a mantener la cuenta de calorías, a ver cuánto es lo que quema en un día, Cristiano. Entonces son 4 ejercicios y se repite 3 veces. Vamos. La primera sesión de entrenamiento de Cristiano es más o menos a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, algo así. Y consiste de hacer entre 8 y 10 sentadillas abiertas, seguidas de 10 estocadas con salto, variando con ambas piernas, seguido de entre 8 y 10 saltos de cajón. En teoría, este tipo de saltos son con cajón, caja de madera, una cosa así. Yo no tengo, entonces los hice nada más los saltos. Y acabando con 8 sentadillas simples. Son las 6 y media de la mañana. Vamos, 6:42 ya. Primera rutina de ejercicio completada. Me cansé. Lo que sigue es que Cristiano se suele meter a una cámara de crioterapia. Y esa básicamente consiste en entrar durante 2 o 3 minutos en un tanque cilíndrico en el que la cabeza permanece fuera, con una cámara similar a una sauna de vapor que se llena de gas de nitrógeno. Este se supone que desciende como a menos 150 grados Celsius. ¿Celsius? O sea, yo no tengo eso. Claramente te puedo ofrecer una regadera, pero básicamente es frío. Frío, frío. Ya me bañé. Con agua fría. 2 horas después de despertarse. Estas son las 8, lo que significa que vamos en punto con su rutina. Toma una siesta de 90 minutos. Hay un ligero problema, y es que honestamente no creo que pueda dormir. Primera siesta completada. Tengo un problema. No tengo muchos problemas, pero... Y es que el programa que sigue Cristiano es uno en el que técnicamente no deberías de posponer tu alarma. Y yo sí la estoy posponiendo. Dormí media hora más, 120 minutos. Me fui a tiempo extra. Nos vemos en un momento. No sé cómo hacer esa transición. Primera comida, Cristiano come esto. ¿Jamón? ¿Algún tipo de queso? Un jugo de frutas, este es de toronja. Y aunque no específicamente decía en su dieta que toma eso, sé que es gran fan del café. Entonces, un café. También incluye yogurt, cosa que no tenía, pero también incluiría yogurt en su primera comida del día. Seguido de su desayuno, Cristiano va al gimnasio. Cristiano tiene muchos diferentes tipos de entrenamiento en el gimnasio. Hoy probé su rutina de pierna rápida, que incluye hacer una sesión de estiramientos antes de empezar y después hace 3 diferentes rutinas, las que repite cada una 3 veces. Honestamente es una rutina muy agotadora y esta es la versión rápida de su entrenamiento. Eso que te dice. Después de su entrenamiento en el gimnasio de su casa, Cristiano toma otra siesta, la segunda del día. Y si te estás preguntando por qué duerme tanto, es porque Cristiano sigue este programa llamado la técnica R90.
un método que se basa más en las siestas a través del día que en el método tradicional de dormir 8 horas de sueño sin interrupciones. Un método poco convencional para la persona normal. Este método fue desarrollado por Nick Littlegales y le ha ayudado a Cristiano a desarrollar su rutina de siestas que incluye dormir 5 veces al día para recuperar, crecer y fomentar el crecimiento muscular. Estaba intentando dormir por la última media hora, pues simplemente no tengo sueño. A ver, una de las reglas era intentar todo lo que hace Cristiano, hacer todo lo que hace Cristiano, no importa qué tan difícil se me haga. Entonces lo voy a seguir intentando por la hora que queda, porque son 90 minutos de sueño, pero que sepan que no estoy pudiendo. A las 2 p.m. Cristiano tiene su segunda comida. Esta típicamente consiste de pollo y ensalada. Digo, Cristiano probablemente tiene chefs que le cocinan esto, pero para verlo tú y yo, nada mal. Segunda comida del día y más regular, completa. Y ahora adivinen qué toca hacer. Buenas noches. Tercera siesta. Entre las 4:30 y 7 p.m. hace lo que está pendiente de su agenda. Podría ser cualquier cosa, desde manejar sus coches deportivos hasta manejar sus impuestos o cortarse el pelo como yo hice. Regresando a hacer sus pendientes, a las 7, Cristiano tiene una de las posiblemente más emocionantes comidas de su día. Muchas veces sale a un restaurante por algo de comer. Muchos creen que no toma nada de alcohol, pero lo investigué y en realidad se dice que suele disfrutar una o dos copas de vino en las noches. Y terminando su cena, tomaría otra siesta, que sería la cuarta del día. Después, a las 8 p.m., suele pasar tiempo con su familia. Desde las 8 hasta las 10 dice que su enfoque principal es estar con su familia y amigos, ya sea que los haya invitado a su casa o que simplemente esté con su novia, con sus hijos. Y finalmente, a las 10 es hora de dormir para los niños. Suele llevar a dormir a los niños y una vez que están dormidos, a las 11 para relajarse, va a nadar. A las 11 p.m. Cristiano se dirige a la cama donde descansará para volverse a levantar a las 6 el siguiente día. Hasta aquí voy a dejar el video y voy a ahorita terminar de cenar como él. Me voy a dormir a las 11, pero esas partes ya no se las voy a enseñar. Y es así como Cristiano pasa un día común y corriente. Se puede ver claramente cómo sus prioridades son su familia, su dieta, el ejercicio y el sueño. Su día a día no tiene nada de común ni de corriente. Es una rutina bastante divertida, con entrenamientos muy explosivos, pero también con mucho tiempo de recuperación.